Bueno, comenzamos con este video relativo a Conatel y en este proceso que vamos a abordar, este tema que vamos a abordar, y le damos la bienvenida así a Juan Carlos Alemán, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Michelle. Un saludo para ti, para el equipo que te acompaña y, por supuesto, para los usuarios y usuarias que sintonizan el canal de todos los venezolanos. Así es, diputado. Bien interesante este tema, ¿no? Usted le ha hecho muy seguimiento bien de cerca a través de la comisión a todo este proceso, ¿no? El tema del servicio de las cableoperadoras, el tema de los costos. Entiendo que ustedes siguen recibiendo denuncias sobre este tema. ¿Qué avance se ha dado y qué reuniones ustedes han establecido? Sí, bueno, fíjate, nosotros desde la Comisión de Poder Popular y Comunicación, desde que llegamos a la Asamblea y fuimos designados pues para participar en esta comisión, hemos venido desarrollando un trabajo mancomunado con Conatel y con el Ministerio de Poder Popular para la Información, a los fines de, en principio, estar haciendo la revisión permanente de lo que corresponde a la señal, que cómo llega la señal a los distintos estados del territorio nacional, y adicionalmente en trabajo que hemos realizado en conjunto con la Comisión de Administración y Servicios, hemos venido haciendo el seguimiento al tema de las tarifas. La semana pasada tuvimos un encuentro con la ministra de Poder Popular para Ciencia y Tecnología, con quien hablamos un poco acerca de algunos temas relativos a precisamente el funcionamiento de CanTV, como las tarifas de CanTV, la plataforma que le presta, que le suministra CanTV a las operadoras privadas, a los fines de un poco ver la cadena de costo. Inclusive llegamos a un acuerdo con los compañeros de CanTV para establecer un equipo de apoyo a la comisión, a los fines de verificar realmente algunos elementos técnicos que nos presentan las operadoras para la justificación de los constantes incrementos. Como es público notorio y comunicacional, Michelle, desde el principio, cuando se iniciaron las interpelaciones de los ministros, bueno, fue nuestra primera inquietud, fue nuestra primera preocupación. Y en momentos difíciles como los que estamos viviendo, bueno, una de las cosas fundamentales por las que nosotros, o que nosotros hemos planteado, ha sido pues el hecho de que se revise y lleguemos a unas tarifas justas a los momentos al que estamos viviendo. Para nadie es un secreto que estamos viviendo una situación económica bastante compleja, producto de las medidas coercitivas unilaterales, y eso, bueno, genera cualquier cantidad de situaciones, tanto para las operadoras, pero fundamentalmente a los ciudadanos y a las ciudadanas, puesto que ese incremento permanente y constante de las tarifas lo que nos genera es incomodidad a nuestro pueblo, y por supuesto le niega la posibilidad de estar comunicados de manera permanente e informados. A ver, diputado, bien interesante lo que estaba comentando. Por ejemplo, en el caso de la CanTV, se están haciendo esfuerzos importantes para mejorar la calidad del servicio. De hecho, recientemente se ha informado de manera oficial lo que son investigaciones y acciones que han emprendido justamente los órganos de seguridad sobre denuncias, sobre saboteo del servicio de CanTV, no sé, así otros servicios de telecomunicaciones. ¿Qué seguimiento le han hecho ustedes en este sentido? ¿Qué interacción han tenido con las autoridades? Sí, bueno, precisamente en ese encuentro que tuvimos con la presidencia de la CanTV, una de las cosas fundamentales es el hecho de un conjunto de acciones vandálicas que se han venido desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional, precisamente por el comercio ilícito que significa el cobre. Y en este sentido, nos explicaba la ministra de Poder Popular para Ciencia y Tecnología parte de los trabajos que ellos han ido adelantando, cómo se han ido desmontando bandas organizadas para tal fin, que están constituidas por empleados, en algunos casos empleados, e inclusive en algunos casos representantes o activos de algunos órganos de seguridad ciudadana, los cuales pues, gracias al trabajo de inteligencia, la inteligencia social, que es fundamental en estos casos, Michelle, ha logrado pues ser desactivada
esas bandas, y esto redunda pues en la mejora del servicio. Yo creo que una de las cosas fundamentales que nosotros debemos buscar o propender es que el poder popular a todo lo ancho y, del territorio nacional pueda incorporarse en la denuncia permanente, la denuncia efectiva para el logro de desmantelarlo, estas bandas. Podemos entender que cada vez que una banda se roba un tramo de cable, se roba un tramo de fibra óptica, se roba un tramo de cable en las vías del metro o en cualquier otro espacio, cada vez que eso sucede, entonces lamentablemente lo que tenemos como consecuencia es la pérdida del servicio. Entonces nosotros debemos buscar convertirnos, constituirnos todos en denunciantes de este tipo de mafia. La única manera de erradicar estas mafias es que todos nosotros en nuestro conjunto podamos constituirnos en denunciantes, y los órganos de seguridad ciudadana entonces así puedan hacer el trabajo como que corresponde, como se ha venido logrando en el metro de Caracas, como se ha venido logrando en algunos espacios donde la gente, precisamente los usuarios y usuarias cansadas de la constante falla, se han constituido en denunciantes, y hemos logrado desactivar, y cuando digo hemos, porque siento que es una tarea de todos, hemos venido logrando desactivar acciones delictivas que lamentablemente perjudican el funcionamiento de los sistemas tanto de comunicación como de transporte terrestre. Entonces, bueno, yo creo que es una tarea pedagógica que nos corresponde a todas las áreas, de todos los espacios, a los fines que en conjunto logremos pues la mejora de la calidad de servicio. Nada hace la CANTV, nada hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología con estar en la búsqueda de mecanismos para mejorar el servicio, si por otro lado se siguen hurtando la fibra óptica, se siguen hurtando el cable para comercializarlo como cobre, e inclusive se nos dice que parte de este hurto se utiliza para ser utilizado, valga la redundancia, en Islas del Caribe, donde le pagan a muy buen precio esos tramos de fibra óptica, donde le pagan a muy buen precio esos tramos de cable. Entonces, yo creo que es una tarea, una labor en conjunto de todos, porque por alguna parte salen estos contrabandos y debe pues el pueblo venezolano constituirse en vigilante para diputado, que en conjunto mejoremos el servicio. Diputado, le quiero preguntar lo siguiente. Por ejemplo, acá me escribe Alexandra González, me hace referencia al tema de los reclamos con respecto al tema de los servicios. Ella me habla específicamente de la CANTV. ¿Ustedes están recibiendo denuncias? ¿Cómo es la interacción que hacen ustedes con los usuarios? No solamente de la CANTV, pero en este caso específico de Alexandra, pero de distintas empresas, tanto públicas como privadas. Sí, fíjate, nosotros creamos un portal en la página web de la Asamblea Nacional, anclado a la plataforma de la Asamblea Nacional, precisamente para darle el carácter institucional. Nos gustaría que ustedes nos ayudaran a través de los medios de comunicación para que la gente siga haciendo sus denuncias, quejas, reclamos y aportes a través de esta página. La página se llama El Pueblo Legisla y está anclada a la página de la Asamblea Nacional, de manera tal de que no haya ninguna posibilidad de ser saboteada, de ser hackeada, y eso nos permite a nosotros, tiene un conjunto de preguntas que se le hacen al usuario, a la usuaria, para que le permite definir exactamente cuál es la queja del servicio, dónde está ubicada, y nosotros es un enlace que tenemos con CANTV, es un enlace que tenemos con Movilnet, un enlace que tenemos con Movistar, un enlace que tenemos con las operadoras de televisión por cable, Simple TV, Intercable. Bueno, hacemos el reclamo inmediatamente y en tiempo oportuno, un tiempo perentorio, logramos la respuesta satisfactoria de acuerdo a la necesidad. Más allá de que la CANTV ha creado una página, o mejor dicho, dentro de su portal ha creado una cosa que llaman ellos, tiene un nombre de mujer, se llama Katy. Es un mecanismo que utilizan ellos para
hacer interactuar con el usuario y atender las denuncias que hay de reclamo. Pero cuando hay cosas de mayor envergadura, por ejemplo, el robo del cable como te estoy manifestando, el robo de la fibra óptica, cuando hay falla de servicio en alguna región o en alguna parte del territorio nacional que es masiva, bueno, inmediatamente nosotros intervenimos para que nos den la respuesta oportuna. Diputado. Es parte del mecanismo que hemos establecido tanto con la CanTV como con la operadora de televisión por suscripción y por supuesto con Conatel. Diputado, me pongo también ahora en el lugar, por ejemplo, le quiero preguntar lo siguiente, ¿cómo lograr el equilibrio entre la necesaria inversión que aducen estas empresas, tanto públicas como privadas? Al momento de poder hacer los mantenimientos, ¿cómo poder hacer ese equilibrio entre la inversión que se capta a partir del cobro de la renta y que pueda pagarla el pueblo, ¿no? Y que no haya usura? ¿Cómo lograr ese equilibrio, que haya inversión, pero que haya también, digamos, un cobro razonable y no desmedido en torno al tema de los servicios? Bueno, precisamente por eso es que en este momento nosotros estamos en la revisión de los costos operativos que tiene la utilización, la prestación del servicio. Porque fíjate, una de las cosas que nosotros planteamos es que si estas operadoras de telefonía y de televisión por suscripción utilizan la plataforma de la CanTV, por supuesto que el costo de esa utilización es mucho menor. El costo de ese servicio que lo está prestando la empresa prestadora de servicio, valga la redundancia, en el territorio nacional, que es la CanTV, bueno, esto no es un costo permanente que se hace. Una de las cosas fundamentales es cuando hay que hacer la restitución porque se robaron el cable o porque se hurtaron la fibra óptica. Allí sí tiene un alto costo. Pero de resto, el funcionamiento es el cotidiano. Nosotros, por ejemplo, en una reunión privada que tuvimos con el ministro, presidente de Conatel, le planteábamos, no puede ser que Intercable le esté cobrando a los usuarios $20 por la reconexión del servicio. Eso es una cosa, eso es un exabrupto, más de lo que cuesta inclusive el mes de suscripción. Entonces, ante esa situación, Conatel nos explicaba que ellos tenían, eso estaba terminando previamente el proyecto, y le dijimos, bueno, revíselo, porque eso lo está cobrando los usuarios. Nosotros en nuestras quejas a diario que recibimos por el sistema que te estoy informando, que no lo has puesto, por cierto, me informan que no lo has puesto todavía en el generador de caracteres. El pueblo legisla de manera tal de que a través de ese generador de caracteres, a través de esa página que tenemos nosotros en la asamblea, poder hacer los reclamos. De ahí se desprende, o hicieron un conjunto de reclamos donde los usuarios de Intercable decían que les están cobrando $20 por el servicio de reconexión. De ahí se desprende, de esa página, se desprende que los usuarios de Simple TV, por ejemplo, una de las cosas que más reclaman es que no tienen una oficina donde ir a hacer las denuncias, quejas y reclamos, porque no tienen una oficina en físico. Entonces, bueno, son reclamos que le hemos venido realizando a Conatel, y Conatel ha ido haciendo los ajustes necesarios. ¿Por qué Conatel? Porque Conatel es el ente con competencia en la materia. Bueno. La naturaleza de existencia de Conatel es precisamente la regulación de todo esto, de lo que son las operadoras de servicio y la prestación de servicio. Entonces, bueno, una de las cosas fundamentales es que la gente con propiedad haga su denuncia, y nosotros no podemos tampoco estar haciendo denuncias al voleo, hay que hacer las denuncias, sí, con propiedad. Mire, en la parroquia tal, municipio tal, en el estado tal, tienen tanto tiempo sin servicio, y aquí están los reclamos que están haciendo los usuarios, y se le hace el seguimiento, porque una vez que uno reporta con a las prestadoras de servicio, llamamos nosotros a la comunidad a ver si realmente ya tiene, fue atendida la situación. Porque bueno, hay situaciones, Michelle, y esto es importante que lo sepa el pueblo venezolano, hay situaciones y territorios donde tarda a veces la señal en llegar semanas y te siguen cobrando el servicio. ¿Cómo es eso entonces que tú tienes una suspensión del servicio por una falla y te siguen cobrando el servicio? Ah, pero si la gente no hace la denuncia oportuna, si la gente no hace el reclamo por las vías correspondientes, bueno, se nos hace más difícil. Entonces yo por eso reitero que nosotros en la Asamblea Nacional, y ahí tenemos un equipo que le está haciendo seguimiento, y ahora con el equipo que nos está poniendo CanTV.
Bueno, diputado, muchísimas gracias por la información. Además que es sumamente importante tenerlo de referencia. Esta es la información oficial. La Asamblea Nacional está trabajando en torno a esta materia. Hacemos una pausa, no se aparte, ya venimos con más de su programa Café en la Mañana.